Adelante, Luis Alberto, con esta charla, este webinar que tenemos preparado. Muchas gracias a ti por permitirnos este espacio. Bueno, con mucho gusto. Dado que a veces uno como que se le va el tiempo, yo les voy a pedir que me avisen 5 minuticos antes de finalizar y para que haya un espacio para que podamos interactuar. Bueno, vamos a empezar a hablar este tema. Este tema lo venimos trabajando hace varios años en la Universidad Tecnológica de Pereira y es la vinculación familiar. Todo esto surgió porque empezaron a llegar estudiantes muy jóvenes a la universidad y empezaron a verse unas problemáticas difíciles de manejar y la universidad decidió avalar que de alguna manera pues los padres de familia se organizaran y se hiciera lo que es la Asociación de Madres y Padres de Familia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y bueno, a partir de eso, pues vamos a hablar un poco de qué es lo que significa esto. Vamos a hablar un poco de lo que es la estructura de la familia, lo que es la familia del estudiante universitario, lo que significa el acompañamiento de la familia al estudiante universitario y la forma o la experiencia, cómo hemos venido acompañando o cómo hemos venido trabajando para vincular a las familias a la universidad. Entonces empecemos hablando un poco de la familia. Aquí ustedes ven lo que son los arquetipos de la familia con los que nos criamos, con los que nos levantábamos los domingos a mirar en el televisor. El arquetipo de los pitufos, que era una familia más, digamos, rural, pero era un clan, era una familia más extensa, digámoslo así. Luego aparece esta familia que asume ya como elementos muy de mucho desarrollo, a pesar de ser una familia que se ubica en la época de la Edad de Piedra. Sin embargo, todos los elementos que ustedes ven ya son una convivencia con las tecnologías, con el manejo del tiempo, con el trabajo, pero no deja de ser una familia nuclear, ¿cierto? Luego tenemos una familia más moderna, los Simpson. Todos estos son arquetipos, aunque nosotros digamos que muchas familias dicen, no, no, no vemos eso. No dejan de marcar hitos en el comportamiento de las personas y de modelar también los comportamientos de lo que está pasando con las familias. Encontramos familias, bueno, hay unas familias más antiguas por ahí, familias rurales como la familia Ingalls, de pronto a algunos les tocó, a otros no nos tocó, bueno, a mí sí me tocó. La familia Ingalls, que era una familia rural, totalmente rural. Y luego aparece otra familia en la televisión que eran los Beverly Ricos. No sé si ustedes los vieron, los Beverly Ricos, pero ellos representan una familia que nace en el seno de la ruralidad y que se empieza a migrar o que migra a Beverly Hills, a un vecindario sumamente adinerado, sumamente rico, donde se habían dado situaciones. Una situación muy especial es que encontraron petróleo, ¿cierto? Encontraron petróleo en la finca y eso hace que ellos se muden y dan ese salto desde la ruralidad hasta la zona urbana. ¿Qué representa esto? Realmente representa lo que ha pasado con nosotros también. Si ustedes echan una mirada hacia atrás, van a identificar en nuestros ancestros, aquí en el eje cafetero, en muchas regiones de Colombia, un país rural de nuestros abuelos. Y vamos a identificar cómo se dieron migraciones hacia las zonas urbanas y cómo ahora la familia pasa de ser esa familia rural a ser esa familia urbana. Bueno, ahí se van dando esa transformación de la familia como tal. Y eso nos hace reflexionar sobre varios aspectos que tenemos acá. Perdón. Uno es hablar de qué es la familia, cuál es su evolución, ¿cierto? ¿Cuál es la evolución de la familia? ¿Cuál es la incidencia en la vida universitaria? ¿Y cuál es el
proceso de vinculación familiar que se ha hecho en ASOPADES, que es lo que básicamente vamos a tratar. Entonces, quiero invitarles a escuchar esta canción, un pedacito de esta canción que seguramente nos va a recordar algunos aspectos de nuestras vidas. Vamos a mirar cómo, me imagino que acá se escucha bien. Eso nos lleva a evocar lo que es la familia con el arquetipo que nos educaron a nosotros, ¿cierto? ¿Cuál era esa familia? ¿Cierto? La pareja, el papá, la mamá que tenían los hijos que se educaban, que se iban, y luego venía el sentimiento del nido vacío y luego empezaba el ciclo, se repetía de nuevo, ¿cierto? Ese es el arquetipo de nosotros, ese es el arquetipo paisa, ese es el arquetipo colombiano de la familia, ¿cierto? La familia que fue, es y seguirá siendo esa unidad básica de la sociedad que en la cual nacemos, en la cual aprendemos determinados valores para el autocuidado, para el cuidado de los demás, para el cuidado de nuestro ambiente, valores como el orden, como el autocontrol, como la autoestima, como la autonomía, como el pensamiento crítico, como el respeto, como la honestidad. Y todos esos valores, pues, que se dan en el niño, en el joven, en el adolescente, en las dimensiones del ser, del saber, del hacer, del tener y estar. Para el desarrollo de las competencias es básico lo que este elemento primario o esta red primaria nos proporciona, y esto nos va a permitir posteriormente relacionarnos adecuadamente con el entorno, teniendo en cuenta los sistemas de regulación que tiene la sociedad, que son la ley, la moral y la cultura. Entonces, se construye a partir de la familia, se va construyendo el imaginario de ciudadanía, y pues eso hará que más adelante el joven se pueda adaptar fácilmente a diferentes entornos, relacionarse, y entonces aquí es cuando encontramos esta gráfica que les estoy mostrando en este momento, en la cual vemos una etapa receptiva, es la representada en la infancia, pero cada vez según la teoría de evolución y desarrollo psicosocial del individuo, cada vez que nosotros llegamos a un espacio, a un contexto nuevo, es como si se repitieran todas estas etapas, ¿cierto? Una etapa receptiva donde nosotros estamos simplemente recibiendo. Eso pasa cuando nacemos y eso pasa cuando llegamos a la escuela y eso pasa cuando llegamos al colegio y pasa cuando llegamos a la universidad. Estamos recibiendo. La etapa receptiva. Luego viene una etapa reactiva, representada en la adolescencia, pero pasa también cada que encontramos algo nuevo, ¿cierto? Donde nos preguntamos, donde nos cuestionamos, donde permitimos negarnos a la historia y construir una historia nueva,
reconstruirla, revelarnos o mantenernos dentro de unos parámetros que ya están establecidos. Y una etapa ya, digamos, interactiva, ¿cierto? Donde nosotros podemos, una etapa proactiva, donde nosotros le ofrecemos algo al medio, donde decimos, vea, le propongo esto, ¿cierto? Y eso sucede en la casa cuando usted empieza a desarrollar cierto nivel de autonomía, sucede en la universidad cuando usted está en los semestres superiores, usted puede decir, propongo esto como trabajo de grado. Sucede en todos los espacios en donde se esté dando esa evolución psicosocial. Y una siguiente etapa que es interactiva, que es cuando usted no solo propone, sino que puede negociar de tú a tú con los actores del entorno. Y una etapa de trascendencia, que es ya aquí con la representamos con el doctor Ginás, el estudioso de la mente, es una etapa donde usted simplemente está ofreciendo, o sea, ha aprendido y ha recogido tanto de todo el proceso que usted quiere o puede dar eso a otras personas. Entonces, esperamos que estas etapas se vayan cumpliendo, y esto también se está dando ayudado por todos los sistemas, porque dentro de la familia o en un asocio entre la familia y nuestras instituciones educativas es donde se vivencian esos valores que luego van a construir esa posibilidad de evolución psicosocial del joven. Entonces, la familia, aquí está representada una joven con su maleta, eso lo vemos siempre cuando llegan a la universidad, pero no solo le empacamos en la maleta la ropita, sino que ahí también van esas habilidades emocionales, esas habilidades para la vida, ¿cierto? Esas habilidades emocionales. Entonces, esas habilidades no solo las está construyendo la institución educativa, y no solo con el currículo visible, con el que ofrece una carrera, sino con el currículo oculto, cómo se está reconstruyendo la comunidad universitaria y cómo la familia y cómo la sociedad está aportando a la construcción y al desarrollo de esas habilidades para la vida, las habilidades emocionales, las sociales, las cognitivas, las emocionales como la empatía, como el manejo de emociones, como sentimientos, como el manejo de tensiones y estrés, las sociales como la comunicación asertiva, como las relaciones interpersonales, como el manejo de problemas y conflictos, y las cognitivas como el autoconocimiento, la toma de decisiones, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, esta maletica que lleva este joven no solamente va llena de cuadernos, de libros, de expectativas y de sueños, sino también va llena de esas habilidades que recibe tanto de la familia como un pilar fundamental, como del sistema educativo en todos los niveles por los cuales trasega esa persona. Y entonces se va dando una evolución. No podemos permanecer, o sea, la institución no puede permanecer pensando que la familia es papá, mamá e hijo, ¿cierto? Eso, digamos que pareciera como implícito en todos los mensajes, en todas las vivencias, en toda la sociedad, ¿cierto? Seguimos pensando en la familia, en esa estructura, pero la familia ha ido cambiando. Quiero que escuchemos esta otra canción. Todas estas canciones se han dado en momentos históricos, y en esos momentos son vivencias reales, y esas vivencias reales reflejan cosas que están pasando en la sociedad. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta
Muy bien, y ese no basta significa toda la situación de evolución que ha tenido nuestra familia y que ha llegado hasta el punto de el abandono de los jóvenes en momentos en que aún no han desarrollado todas sus condiciones, digamos, de autonomía financiera, emocional, autonomía intelectual. Entonces ha habido una evolución de las familias. El ser humano empieza siendo un ser nómada, como lo vimos ahora al principio, y terminamos en familias recompuestas, en familias diferentes. Esto ha pasado por unos momentos en la historia humana, ¿cierto? Tuvimos unas familias nómadas. Luego, en la época colonial, cuando Enrique II instaura lo que es los deberes conyugales y lo incluso generan unas normas que generan castigos muy fuertes para aquel hombre que, ofreciendo matrimonio deshonre a su esposa, a una mujer, y no se case con ella, entonces empiezan a darse multas para que eso no se dé, y entonces empieza a darse una situación híbrida de familias que ya venían acá y que de pronto eran polígamas, y otras familias que eran, digamos, monógamas, y la monogamia se instaura también a través de normas, a través de, digamos, de todo lo que son las exigencias religiosas y jurídicas en la época de la colonización. Entonces empieza a haber como esa ambivalencia, ¿no? Personas que se acogen a la normatividad colonial, pero siguen siendo infieles, siguen con esa tendencia polígama. Entonces, aquí se da un paso muy importante. Cuando se instaura la familia, se instaura básicamente con los deberes conyugales de compartir, de acompañarse durante toda la vida, de cuidar, de educar a sus hijos, de apoyarse, de recrearse. Recrearse no lo estoy hablando en términos de juego recreativo, sino recrearse en el sentido de la palabra, que es volver a crearse o volver a construir su proyecto de vida, de brindarse amor, techo y protección. Esa es la función de la familia. Y se da toda esta contradicción entre lo que son las culturas, los choques culturales, y lo que sucede, pues, con la colonización. Bueno, y se da esa familia que evoluciona a la familia clásica con numerosos hijos, rural, como lo vimos ahora, que se traslada a las urbes, y se dan los procesos de transculturización, se dan los procesos de recomposición de las familias, y se dan otras funciones en la familia, unas funciones industriales, por ejemplo, cuando pasamos de ser de la ruralidad a ser industriales, cambia también la función de la familia y cambia también el desempeño o el rol de las familias. Familias empiezan a ser familias unipersonales. Más adelante tenemos, pues, como toda esa evolución de las familias. Por aquí, por ejemplo, toda la separación que se dan las familias en el momento de la guerra, esto es al momento de la guerra, cuando se estaban preparando todas las familias norteamericanas y europeas frente a la guerra con los nazis, donde los hombres van al frente de la batalla y las mujeres se quedan construyendo, trabajando en fábricas de armas. Esto genera un impacto muy, muy fuerte,
Y esas crisis, cada que hay crisis económica, cada que hay crisis sociales, se repiten esas recomposiciones de las familias, ¿cierto? En este momento estamos en una crisis muy fuerte, en una crisis generada por el COVID-19, generada por diferentes, eso ha generado diferentes impactos, y las familias también van recomponiéndose y se va cambiando, se va modificando la dinámica. Aquí está pues la instauración del matrimonio, las familias que les hablaba hace un momento, el traslado, y aquí vemos ya una serie de diferente de familias. Mire que partimos de unas familias primitivas que se protegían, donde la mujer cuidaba a los hijos y el hombre, digamos que era el encargado de proveer a esos hijos el alimento, el sustento, la protección. Una familia católica con numerosos hijos, a pasar a unas familias, digamos familias sin hijos, por ejemplo, a veces conectados con el mundo, pero poco conectados consigo mismos, familias que rompen fácilmente, con mucha fragilidad, familias unipersonales, sobre todo con mujeres, madres, cabeza de familia, también padres, cabeza de hogar, con sus hijos, trabajando, familias, digamos, numerosas familias con conectados con la tecnología, desconectados consigo mismo, hijos abandonados, hijos inmigrantes, familias que ya no van a tener hijos, sino que van a tener perro, van a tener gato, familias LGBTIQ+, que adoptan o que no adoptan hijos, y familias recompuestas, muy común en los universitarios, porque llegamos a una ciudad diferente y lo que hacemos es construir nuestra, una nueva familia con los amigos, con compañeros, y se hacen unas reconstrucciones o unas reconfiguraciones de las familias con unas condiciones muy diferentes. Entonces, la familia no podemos seguir viéndola de la forma como lo hemos visto clásicamente. Y aquí les comparto otra pequeña canción también. Que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tendremos que atenderte, ¿cierto? Y eso refleja otras situaciones que se están dando. Miren que es toda una evolución de la familia donde llegamos a una serie de problemas y esos problemas tienen que ver con esto, con la ontogenia, con la filogenia, con la historia de vida, con la historia de la humanidad, con la historia de la sociedad. No podemos echarle la culpa a nuestros jóvenes y adolescentes de los problemas que tienen, porque esos problemas están cargando con un peso histórico de lo que ha sucedido. Y somos los llamados a vincularnos, la sociedad civil, las instituciones educativas y el gobierno, el Estado, para apoyar y acompañar al joven en esta nueva situación. Entonces, aquí encontramos una serie de dificultades de todo tipo, de violencia de género, de discriminación, de adicciones, de violencia pública, de problemas de salud mental, de salud sexual y reproductiva. Aparecen los embarazos adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, las infecciones
ahora las otras infecciones que habían desaparecido, pero que en el panorama empieza todo el tema de salud pública a ponerse en primer lugar cuando era la cenicienta del proceso de salud, y es con los temas del COVID-19, ¿cierto? Entonces se dan una serie de problemáticas y la estructura básica de la familia un poco débil para realizar estos acompañamientos a los jóvenes y para protegerlos. En ese sentido, la familia incide directamente en todas las condiciones relacionadas con la calidad de vida en los diferentes contextos que tiene o en los que se desempeña el joven, y en particular en los contextos universitarios. Entonces, aquí encontramos un poco el tema de deserción. Porque digamos que la deserción no es el elemento fundamental para la tarea del bienestar, porque el bienestar debe optar mucho más por la calidad de vida, mucho más por una condición muy holística, tanto del desarrollo de las dimensiones a nivel individual, como el desarrollo sociocultural y étnico, como el del desarrollo del acompañamiento de la institución hacia el individuo. Es decir, no debemos trabajar solo una dimensión, no solo un indicador para pensar el bienestar y para pensar el desarrollo de las personas. Debemos trabajarlo de forma holística, en todas sus dimensiones. Entonces, esta es una de las dimensiones que es muy visible por la problemática que ha causado para el sistema educativo, que es precisamente la deserción. Y que aquí están unas características, pues una deserción interna cuando, digamos, cuando se pasa de un programa a otro, una institucional cuando pasa de una institución a otra, o una deserción del sistema educativo, que es la más preocupante, que es cuando se pasa, se sale del sistema totalmente. Y aquí, pues, los semestres en los cuales se da la deserción, y digamos que es una deserción precoz cuando se da el cero semestre, cuando nos llegan todos esos avisos, es que yo cancelé sin matricular, apenas iban a empezar. Del primero al cuarto semestre, una deserción temprana, que es donde yo digo que aquí es donde se está dando el proceso de adaptación del estudiante. O sea, no podemos pensar que el proceso de adaptación de un estudiante se dé con una semana de inducción. No, el estudiante está acoplando todos sus recursos y sus capacidades a la vida universitaria en estos cuatro semestres. Y la prueba de eso es que en esos cuatro semestres es donde se está dando una gran cantidad de deserción. Y digamos, del quinto al décimo ya es una deserción que no tiene, pues, como una caracterización específica. Y los diversos modelos de deserción para la disminución de la deserción conciben a la familia, que es donde articulamos estas dos cosas. Vimos la familia como concepto, la evolución de la familia, y ahora los modelos de deserción o de disminución de la deserción, cómo tienen en cuenta o qué importancia le dan a la familia como parte de estos modelos para abordar o para disminuir la deserción. Entonces, todos los modelos o la mayoría de los modelos conciben la familia como un factor determinante para abordar este fenómeno. Los determinantes de la deserción estudiantil, por ejemplo, para un modelo que se llama el modelo de Arete, de un autor, son factores individuales, académicos, institucionales y socioeconómicos. Y el primer factor, que son los individuales, incluye el entorno familiar y el socioeconómico. Incluye tanto la situación laboral de los padres y sus ingresos, la dependencia económica, el nivel educativo de los padres, y miren que se ha encontrado una relación entre el acceso a la universidad y el nivel educativo de los padres, y la permanencia en la universidad y el nivel educativo de los padres. Ahora, yo diría no solo el nivel educativo de los padres, habría que ir más allá, pero esto, lo que les acabo de decir, si está en investigaciones, lo que les estoy diciendo ya es mi concepto propio, no es solamente
el nivel educativo, sino la motivación que tiene el padre o la madre hacia la esperanza que tiene hacia el sistema educativo y hacia lo que puede representar la formación de su hijo en el futuro de esa persona. Entonces, aquí vemos, este es un resumen que hice de factores de diferentes modelos, tomando diferentes modelos, resumí los factores y pues hablan de atributos individuales, atributos académicos del estudiante, factores ambientales, institucionales, sociales de la institución, atributos de la conducta de la deserción, actitudes, intención y decisión, ejecución, y están los atributos familiares del estudiante como uno de los factores. Entonces, no sobra el proceso de vinculación familiar en las universidades. De hecho, es muy necesario que se tenga. Prácticamente estamos cojos si trabajamos solamente universidad y el joven o universidad. Sí, frente a todas las problemáticas del joven. Estamos trabajando sobre uno de los pilares del desarrollo de los territorios. Si ustedes miran la teoría del desarrollo de capacidades, se van a dar cuenta que las capacidades se desarrollan por la infraestructura, el desarrollo tecnológico y el capital humano, o las capacidades en cuanto a talento o recurso humano. Más bien hablamos del talento humano. Y ese talento humano, ¿dónde se forma, dónde se capacita, dónde se desarrolla? Nosotros, las universidades, estamos haciéndonos cargo de uno de los pilares del desarrollo de los territorios, que es precisamente ese capital humano. Así que no es poca, digamos, la tarea, pero tampoco debe asumirse de forma aislada, es decir, la universidad solamente con toda la carga. Como me decía una vez mi hijo hace tiempo, hablando del tema de consumo de psicoactivos, donde decía, bueno, si tenemos que tratar a 2,000 personas que se están consumiendo psicoactivos y que, digamos, que tienen un consumo problemático de psicoactivos dentro de una comunidad académica, ¿cuántas personas necesitamos para tratarlo? Entonces, hablando, me decía, bueno, realmente usted no puede tener toda la infraestructura y toda la capacidad para abordar esa problemática, pero cada persona de esas sí tiene una familia, debe tener un doliente, debe tener alguien que puede acompañar. Hasta allá no hemos llegado, realmente todavía nos falta mucho para llegar a poder generar esa articulación con estas personas y poder generarnos acompañamientos mucho más directos desde la familia y que la familia pueda repensarse, reconstruirse y generar nuevas dinámicas que potencien las capacidades y que reduzcan los riesgos en los jóvenes. Pero debería ser la visión nuestra. Aquí está pues el modelo de acompañamiento integral de la Universidad Tecnológica, que tiene en cuenta factores académicos, socioeconómicos, normativos y biopsicosociales. Y en los biopsicosociales pues tiene en cuenta todos los temas de salud. Y en los temas académicos pues tiene en cuenta lo que es el rendimiento del estudiante. Bueno, temas relacionados con las asignaturas, por ejemplo, los temas relacionados con asignaturas más difíciles como las matemáticas, para ellos que les generan ciertos niveles de dificultad en algunas carreras. Entonces, ahí viene todo el proceso de acompañamiento, el socioeconómico, todos los apoyos que se hacen, y el normativo, pues el apoyo al estudiante para que por cuestiones de trámites, de situaciones que tenga que realizar, pues no deserte. Pero aquí tenemos el otro elemento, que es todo lo que es formación para el desarrollo humano, que tiene lo que es vida universitaria, la oferta formativa, la vinculación familiar, que es de lo que estamos hablando en este momento, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento integrar la comunidad en condición de discapacidad y la formación en responsabilidad social. Muy bien, aquí tenemos pues nuestras inducciones de madres y padres de familia y acudientes, que son numerosas. La Asociación de Madres y Padres de Familia con su junta directiva desarrollando actividades de promoción en la universidad.
Aquí tenemos de nuevo la junta directiva, los eventos que se desarrollan con más, bueno, estos los estábamos desarrollando en, digamos, en la presencialidad antes de la pandemia, pero posteriormente nos tocó que repensar y reorganizar los eventos. Aquí, por ejemplo, tenemos actividades educativas para ellos, como la salud mental en tiempos de pandemia, este concierto, el concierto por la familia, la vinculación aquí con el tema de astronomía, la formación en ofimática para padres, madres de familia y acudientes. Aquí tenemos labores sociales, por ejemplo, este es un caso de un estudiante que se le cayó la casa y bueno, lo que hicimos fue rápidamente una intervención para darle algunos mercaditos y favorecer algunas situaciones de esa familia, primeros auxilios en casa en época de pandemia. Todo esto son actividades que se desarrollan con ellos. Aquí ya ustedes ven que están en la virtualidad, ya pasamos de esas actividades presenciales a la virtualidad. Aquí, por ejemplo, están también en la formación en lenguaje de señas colombiana. Y quiero, pues, antes de cerrar, también ponerles esta canción que me llama mucho la atención porque también habla de la familia, es un poco más moderna, no muy conocida en el medio. Ahí antojados de escuchar el tema completamente. Es un tema que nos está dejando un mensaje, ¿cierto? Nos está diciendo, vamos con esta familia de luz a brillar en la oscuridad, ¿cierto? Y que la familia está aquí en, la familia de luz está aquí en mi hogar, ¿cierto? Abrazando la esperanza de una nueva humanidad, la familia. La educación son la, digamos, construyen o constituyen esa esperanza de una nueva humanidad, de que podamos tener una sociedad con líderes y con ciudadanos éticos, responsables, que puedan desempeñarse de forma adecuada en cualquier institución, en cualquier entorno y en cualquier contexto. Esa es la reflexión que quiero dejarles y quiero que se antojen a trabajar en estos procesos de vinculación familiar hacia los procesos universitarios. Y bueno, quiero abrir el paso. Ah, bueno, antes de cerrar, también quiero decirles que la Universidad Tecnológica de Pereira, desde la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, vienen trabajando no solamente esta articulación con la Asociación de Madres y Padres de Familia,
sino que también se ha creado un centro de desarrollo infantil que nos permite también abordar esa otra parte de la familia, y son los hijos de estudiantes que por diferentes historias, que por diferentes situaciones, pues han tenido dificultades que de pronto pueden entorpecer su proceso formativo. Entonces, estamos creando, estamos construyendo oportunidades a partir del bienestar, se construyen esas oportunidades y esperamos pues que podamos avanzar en aprovecharlas. Quiero abrir el espacio para preguntas, comentarios. Pues primero, Luis Alberto, creo que la experiencia que ustedes tienen es supremamente valiosa para quienes apenas estamos empezando ese camino de vincular la familia en todo lo que tiene que ver con la vida universitaria. Muchísimas gracias por dar apertura pues como a todos los procesos que ustedes han venido trabajando y es bastante valioso. Entonces, bueno, quienes quieran hacer algún aporte, alguna pregunta en este espacio, adelante, pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas pues, tardes, adelante. Gracias. Yo quiero darle las gracias por este espacio, la verdad, fue una charla muy interesante. Nosotros siempre, pues, como estudiantes, cuando ingresamos a una universidad, pensamos que la familia siempre, pues, que ya somos independientes, que ya la familia no tiene nada que ver, digamos, con este proceso académico, pero en realidad es muy importante como que lo sigan acompañando a uno en toda la vida universitaria, ¿cierto? Entonces, muy buena esta charla, muchas gracias. Sandra, yo quiero aprovechar el comentario que haces porque es cierto y yo creo que es un modelo también de desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Debemos dejar de pensarnos como individuos autosuficientes y tenemos que pensarnos en colectivo. Nuestra capacidad de acción colectiva se potencia en la medida en que tenemos redes de apoyo y son esas redes, la familia es una de esas redes. Y luego se construyen otras redes, pero sí es muy importante, como tú lo dices, tener ese acompañamiento. Bueno, yo quisiera como preguntarte también que, pues, quienes apenas hemos empezado este proceso, ¿cómo fue para ustedes ese primer momento de poder vincular a las familias a... pues como a todo, toda esa estrategia que ustedes tienen? Realmente, digamos, en Uniminuto no ha sido fácil porque, digamos, nuestros estudiantes en su gran mayoría pues son adultos, son a distancia tradicional, ¿cierto? Están en unas edades diferentes, lo que hemos buscado es vincular de pronto los esposos, la esposa, los hijos, ¿sí? Pero la verdad no ha sido fácil, la verdad ha sido muy pocos los que han respondido como a esto, procesos, pero ¿cómo fue ese primer momento? Porque no es fácil iniciar, ¿cierto? Sí, efectivamente, la asociación como tal de padres de familia ha tenido sus altibajos porque ya lleva varios años trabajando. Yo en este momento soy presidente de la asociación y a la vez soy funcionario de bienestar de la vicerrectoría. Entonces coincidió pues cuando yo llegué al cargo donde estoy en este momento, porque yo antes era líder de salud, cuando yo llegué al liderazgo de desarrollo humano, ya era presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia, porque uno de mis hijos estudia allí. Pero antes de mí hubo otras personas, es decir, el proceso ya venía atrás, y yo estuve desde el principio, tuve esa oportunidad de ver al principio, no siendo papá de universitario, sino siendo funcionario. Entonces tuve la oportunidad de ver todo el proceso del nacimiento y en el nacimiento pues fue muy importante el apoyo de la alta dirección, es decir, el apoyo directo de la rectoría de la universidad, el compromiso de la rectoría y la participación que dieron, que da la institución
a las familias. Es decir, nosotros no podemos llamar a las familias de una vez a hacer ejercicios de acompañamiento porque no los comprenden. O sea, tenemos que llamarlos a ejercicios formativos, tenemos que llamarlos a ejercicios de integración. Entonces, comenzamos de esa manera. La asociación primero se conforma como una, con líderes, con personas líderes de los mismos padres de familia que quieren organizarse y trabajar de la mano con la institución. Por ejemplo, la universidad le dio a la asociación en un primer momento el contrato de las fotocopiadoras. Entonces, el convenio de las fotocopiadoras, con las fotocopiadoras se creaba un fondo y con el fondo la asociación resolvía de forma autónoma y con una personería jurídica autónoma, es una asociación sin ánimo de lucro, sus situaciones, sus necesidades de papelería y de funcionamiento, pero también hacía apoyos a la comunidad universitaria. Entonces, ese es un ejercicio, digamos, que facilitó mucho las cosas, porque se trabajó, digamos, en la gestión de recursos, se trabajó desde el comité educativo, desde un comité de bienestar que incidía en las condiciones de bienestar de los estudiantes, se trabaja en un comité de eventos. Ese comité educativo también trabaja la educación no formal de los padres de familia en todos los cursos que les expresé ahora. Y pues esto facilita mucho que los padres se vayan vinculando a la institución como tal. Gracias, Luis Alberto. Qué pena, es que me está fallando bastante el internet, no prendo la cámara porque hoy ha sido como algo difícil. Pero te he escuchado atentamente. Muchas gracias de verdad por compartir esa experiencia tan exitosa que podemos llamarla hoy que ustedes tienen. Bueno, no sé si por allí hay más preguntas. Bueno, yo quiero opinar un poco. Soy Beatriz Elena del Centro de Ética y Humanidades. Vengo con otro compañero de Bienestar Universitario de la Universidad Gran Colombia. Yo te agradezco la exposición que nos has, o calmada que nos has dado, porque no podemos desconocer, y como conclusión saco que los cambios y las transformaciones en las últimas décadas está involucrando todos los grupos familiares y se va viendo las diferentes concepciones de familia que superan ya como esa racionalidad funcional, si así le podemos llamar, y eso, la estabilidad, la idealización también de la familia, y pues no podemos desconocer quienes estamos pendientes de estudiantes, que las familias configuran, sí, definitivamente, nuevas formas de interacción, nuevas formas de encuentro, eso por un lado. Me parece muy interesante también que lo hayas abordado desde esa mirada biopsicosocial. Le agregaría o complementaría, aunque no se dice, también veo que lo está haciendo esa parte preventiva, promocional de lo que es la familia, y me parece muy importante eso. Le agregaría eso, el sentido espiritual, porque hoy los jóvenes y las familias necesitan encontrar el sentido de vida, de la vida, del proceso que tienen. Por un lado eso. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que hoy las familias tienen ese escenario educativo, y que tú lo mostraste ahí, que es refrescar constantemente los conceptos, las ideas, las situaciones que se presentan al interior de una universidad, y veo cómo las familias comparten ese escenario educativo con otros agentes significativos en la formación de los estudiantes, y tú lo expusiste allí claramente en la diapositiva y lo explicaste. Cada uno de esos escenarios pues dimensiona los desarrollos necesarios, no sé si, si todos son los, si hacen falta más necesarios, por decir de alguna manera, y posibles que debemos considerar. O sea, y otro punto, familia y universidad
hoy se encuentran con la necesidad de enseñar en un medio social cada vez más complejo y exigente. Y entonces esa relación entre familia e institución educativa pues debe enriquecerse en todos los espacios. No es fácil porque siempre se han hecho investigaciones en la primera infancia, en los niños y todo eso. Ahora es involucrar la familia, porque cuando uno entra a una un joven entra a una universidad, no se acabó su familia. Allí hay que poner demasiado cuidado, y ese sentido de la participación familiar en el escenario universitario es demasiado, es mejor dicho, vital. Y el hecho es que ustedes están tan organizados, estamos todos aquí compartiendo, y eso me parece un paso grandísimo también para nosotros pensarlo, repensarlo en nuestra universidad. Bueno, eso como lo que podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la intervención de Beatriz, muy pertinente. La verdad sí, creo que son aportes bastante valiosos que ha hecho Luis Alberto el día de hoy. Muchas gracias. Y la dimensión espiritual, lo que dice Beatriz, todo lo que mencionó, la verdad es que le retumba a uno para mejorar estos procesos que pronto hemos iniciado desde el bienestar, esa vinculación familiar. Padre Salomón, adelante. Muchas gracias, doctora Ángela. Pues yo soy el padre Salomón, capellán de Un Minuto. Y qué bueno pues escuchar estas ponencias de la familia que son tan importantes. Yo creo que uno se ordena sacerdote precisamente para manejar tanto tema de parejas y de familias. A uno le da tanta envidia cuando varias universidades van creciendo en ese aspecto. Pero como decía la doctora Ángela, iniciar es difícil, pero cuando se va cogiendo la cancha, se va volviendo una experiencia necesaria e importante para las familias. Una vez se hace el proceso a la inversa, ¿no? Quisiera meter e involucrar muchísima gente, invita, convoca. A veces llegan pocas personas, como nos ha pasado. Pero en este tiempo de pandemia, desde la dimensión espiritual, hemos visto con muchas familias a la inversa, buscan mucho ese acompañamiento, está muy personalizado y tienen una incidencia bastante profunda, que obviamente hay que ir vinculándola siempre en toda el área de bienestar, que es tan fundamental. Entonces, yo sí quisiera darle gracias por esas ponencias y por esa experiencia tan bonita que se va trabajando en las familias en la parte universitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre Salomón. Y por acá veo otras manitos levantadas. Laura Barragán, adelante. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un tema muy interesante, la vinculación familiar a la vida universitaria. Quiero preguntar, ¿sí? Me gustaría saber puntualmente, expresa Luis Alberto, los problemas de los jóvenes, muchos de ellos son productos de un proceso histórico, dice, ¿sí? Me gustaría mucho, de pronto, si es posible, puntualizar en alguno de ellos. Me interesa esa afirmación que hace. Digamos que prácticamente todos son producto de ese proceso histórico. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que ha sucedido en las familias desplazadas por la violencia de la zona rural a las zonas urbanas, casi siempre estos desplazados que en la zona rural tenían todas las condiciones de bienestar, cuando llegan a la zona urbana, llegan a todo lo que son los sitios, digamos, más desprotegidos, más abandonados de las ciudades, y allí es donde se va dando
los procesos de digamos, de crianza de sus hijos. Entonces, se empiezan a dar una serie de problemáticas, por ejemplo, el tema de consumo de psicoactivos. Nosotros hacíamos evaluaciones o se siguen haciendo evaluaciones de ingreso y, por ejemplo, estas encuestas de cuántos estudiantes dicen en la evaluación que ya a los 14 años han empezado a consumir algún tipo de psicoactivo y realmente se encuentran porcentajes muy altos, más o menos hacia el 20%, donde usted encuentra población ya con un consumo de psicoactivos y pues esto tiene una relación, digamos que no es solamente el hecho de vivir en un barrio así, sino el hecho de todo el proceso que se ha dado en la familia, todos los problemas de marginalidad que se van dando en la familia y que van generando esa vulnerabilidad, la forma de relación también de autoridad de los padres con los hijos o que el padre abandona el hogar, empieza a volverse un poco más vulnerable el hijo. En la Universidad Tecnológica hay un estudio del Departamento de Psiquiatría donde los doctores, no recuerdo en este momento el nombre, era nuestro exdirector de psiquiatría, encontraron una relación directa, por ejemplo, entre la forma como se relacionan los padres con los hijos, las relaciones de autoridad, el exceso de flexibilidad o el exceso de control sobre los hijos, cómo esto los hace más vulnerables para temas como el consumo de psicoactivos, como el riesgo de suicidio, como la depresión, la ansiedad y todo lo que son como estos trastornos del ánimo. Entonces, bueno, de alguna manera, pues todo lo que es la construcción histórica nos va generando vulnerabilidades sobre los jóvenes, tanto la construcción histórica de la sociedad como tal, como la construcción histórica de la propia familia. Muchas gracias, mi amor. Bueno, muchas gracias por esas intervenciones. No sé si de pronto no veo más manitos levantadas, Luis Alberto. En el chat voy a mirar si de pronto hay alguna pregunta. No. Bueno, para quienes nos preguntan si vamos a compartir la grabación, sí, siempre y cuando hayan diligenciado todos el registro de asistencia, ¿listo? Bueno, Luis Alberto, yo creería que si no hay más preguntas, podríamos dar el cierre. Adelante. Bueno, perfecto. Primero, darles las gracias, ponernos a su disposición si en algún momento requieren reunirse con nosotros, hablar con nosotros sobre la forma de conformación de las asociaciones en sus universidades o la forma en que se desarrollan los programas de vinculación familiar, pues con mucho gusto les voy a compartir por aquí, por el chat, mi correo electrónico y voy a ponerles el personal y el de la asociación. Y me pueden escribir con mucho gusto, pues estaré muy atento a cualquier inquietud que ustedes tengan y darles las gracias. Y bueno, tenemos que retarnos, como dice el padre, retarnos a la construcción de esta nueva sociedad. Así es, Luis Alberto, a retarnos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a continuar a estar pendientes pues, con las actividades que estamos programando desde el Área de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de Ascuno Centro y obviamente pues, vinculando a las universidades que hacen parte. A todos docentes, administrativos, compañeros de bienestar, estudiantes que participaron en este encuentro, muchísimas gracias y bueno, quedamos entonces allí pendientes de la próxima charla que tendremos en estos espacios. Que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias, Luis Alberto, nuevamente. Con mucho gusto, un abrazo y cuídense mucho.
Un abrazo para todos. Gracias.